Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, amigos tecnoempresarios. Estas son las tecnocharlas que, como cada viernes, hacemos acerca de negocios, de tecnología, gente que está haciendo cosas interesantes alrededor de la tecnología, negocios alrededor de la tecnología y tecnología para los negocios. Y como siempre en este espacio queremos hacer charlas, no queremos hacer entrevistas, porque la verdad las entrevistas las hacen el Ministerio Público, lo hace gente que no tiene escrúpulos. Entonces, es cierto. Me da mucho gusto saludar y le agradecemos su tiempo y el espacio a Alfredo Álvarez, quien es socio líder de soluciones para A&G Latinoamérica Norte. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes o buenos días. O mucho gusto. Buenas tardes, ya son 12:07, mucho gusto y pues aquí encantados de estar contigo. Muy bien, Alfredo. Oye, pues mucha gente a lo mejor dice, ¿qué es eso de A&G? Pero seguramente desde hace muchos años han estado en contacto con la empresa, con lo que hace, pero bueno, platícanos tú más bien, Alfredo, ¿qué es A&G o antes conocido en la prehistoria, creo yo, como Ernst & Young? Ernst & Young, sí, es correcto. Pues mira, al final es una de las cuatro grandes, como se les conoce, de firmas de auditoría, en donde su negocio originalmente era pues la auditoría como tal de las empresas. Hoy en día seguimos auditando como todas las otras Big Four. Sin embargo, ya la auditoría no es el negocio más grande que manejamos. Tenemos muchas áreas de negocios en fiscal, en legal, en transacciones y por supuesto en tecnología, ¿no? Entonces aquí es en donde entra el tema y pues sí, es un área en donde estamos queriendo crecer mucho, ¿no? Así es, efectivamente, y por eso quería que se aclarara, porque realmente A&G sí la conoce por muchas cosas y quienes estamos en el mundo de la tecnología, todos estos frikis,
sabemos que desde hace tiempo están ofreciendo servicios de integración, de consultoría, de implementación de tecnologías. Pero, ¿y cómo les está yendo en los últimos años, Alfredo? Estamos muy contentos con lo que hemos logrado y sobre todo con los pasos que estamos dando últimamente. Hemos venido creciendo muy, muy importantemente nuestra área de tecnología. Hemos integrado ya la vasta mayoría de Latinoamérica de habla hispana en una sola firma que comparte un solo estado de resultados. Y pues bueno, eso nos da una escala distinta y aparte hemos venido integrando socios y equipos en nuestra área de tecnología que nos permite hoy en día ser, creo que, uno de los más grandes y espero que pronto el más grande prestador de servicios tecnológicos en la región latinoamericana de habla hispana. Sí, y ese crecimiento, Alfredo, pues les obliga a contratar un montón de gente, les obliga a crecer y crecer, no solamente en servicios, sino en espacios, ¿no? Y creo que por ahí hace poquito supe que incluso ya inauguraron un nuevo hub en la Ciudad de México. Platícanos de esto, Alfredo. Es correcto, Hugo. Pues mira, dentro de nuestra estrategia de expansión en nuestra área de América, lo que estamos pensando es abrir un technology hub que nos permita reclutar en una primera fase 2,000 personas, pero realmente las ambiciones son mucho mayores. Y lo que queremos de este Technology Hub es que sea un punto de entrega, un punto de elaboración, un punto de innovación para los proyectos, en donde este centro se encargue del desarrollo de los proyectos y del apoyo a los equipos de venta para la venta de proyectos, pero no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, Canadá e inicialmente inclusive Europa. Lo que va a estar haciendo este centro es apoyando a nuestra firma en todas estas regiones hablar con nuestros clientes de innovación, hablar con nuestros clientes de tecnología y después, por supuesto, ejecutar y entregar los compromisos que haga la firma en el tema tecnológico. Va a ser una de nuestras ramas, no es nuestra única rama de entrega, pero sí va a ser una rama muy importante que, te repito, de manera inicial estamos buscando 2,000 personas. 2,000. ¿Y por qué México? Bueno, 2,000 personas, ¿todas van a ser mexicanas o van a ser de distintas ciudades? De donde sean, el centro de trabajo va a ser en la Ciudad de México. Uh-huh. No tenemos ninguna preferencia por nacionalidades o por ninguna otra razón o circunstancia. Lo que necesitamos es gente que sea muy atrevida, que sepa muy bien de tecnología o que tenga muchas ganas de participar en esta transformación del mundo a través de la tecnología, ¿no? Y esto, esta apertura, ¿ya está o como dónde y cuándo? Estamos arrancando, esperamos tenerlo operativo en abril del próximo año, del 2022, aunque ya estamos iniciando con las contrataciones, no nos estamos frenando. La verdad es que estamos sobrepasados por la demanda. En este mundo, la verdad es que lo que está haciendo falta son manos y talento. Sí. Entonces, estamos esperando atraer ese talento. ¿Por qué Ciudad de México? Pues porque en la Ciudad de México pensamos que hay mucho talento, ¿no? No estamos haciendo esto como algunos otros lo han hecho para buscar centros en donde les pueda salir más barata la mano de obra. Nosotros estamos poniendo este centro de tecnología en el corazón de la Ciudad de México, en Polanco. Uh-huh. Y no es un objetivo de buscar cómo disminuir costos, sino cómo buscar en dónde está el talento, acercarnos al talento y pues hacerle la vida fácil al talento para que florezca, ¿no? Sí, y justo me ganaste un poco, no, me ganaste mucho la pregunta, Alfredo. ¿Por qué México? ¿Por qué no pensar en Estados Unidos o en Miami? Pensamos que México es un gran centro de talento, pensamos que tiene muchas universidades que están hoy en día capacitando a grandes números de personas y por eso se tomó la decisión de que fuera México y sí se analizaron varias ciudades de Estados Unidos dentro del proceso de discusión, porque al final esto va a estar dando batalla, como te dije, no solamente a México, sino a Estados Unidos y a Canadá, uh-huh. Y al resto de Latinoamérica hacia abajo. Uh-huh. Pensamos que en Ciudad de México
era una mezcla ideal en donde hay gente que tiene ganas de ser contratada, hay gente que tiene ganas de participar en este tipo de proyectos, y lo que nos estamos intentando hacer es acercarnos a la gente. Sí, y pues, supongo que México, te lo pregunto, por México, ¿podrían encontrar la mano de obra? Bueno, ya no mano de obra, ya no quiero hablar yo mano de obra, sino mente de obra, la mente de obra que necesiten estos proyectos. ¿Efectivamente sí los pueden encontrar, sí están en México o alrededor de la Ciudad de México? Hicimos un estudio y nos parece que sí, sin embargo es un gran reto, ¿no? Y no nada más en México, sino en el resto del mundo. Estamos compitiendo con las grandes empresas tecnológicas, estamos compitiendo pues evidentemente contra nuestros competidores, contra nuestros mismos clientes por la búsqueda de talento, y simplemente lo que pensamos es que nuestra oferta va a ser más atractiva para la gente, y no solamente por la parte salarial, sino por las condiciones de trabajo, por el propósito, por la encomienda que tenemos en este Technology Hub. Creo que es algo que le va a traer mucho a las nuevas generaciones, y estamos buscando mucha flexibilidad, ¿no? Sí, en cuestión de infraestructura, ¿también la Ciudad de México te ofrece distintas oportunidades que otras ciudades? Sí, la Ciudad de México, pues bueno, es una gran orbe, tiene todos los servicios, la parte de servicios es espectacular, simplemente no tiene ninguna limitante, y estamos fascinados con la elección de Ciudad de México. Es decir, cuando te decía infraestructura, obviamente infraestructura de telecomunicaciones. Sí. Oye, la única que creo que no ahí sí no es competitiva es la del tránsito, pero bueno, esa la padecemos creo que muchos. Pero Polanco va a ser complicado, pero nuestro esquema va a ser extremadamente flexible. No estamos buscando que todas las personas se trasladen a un centro, lleguen, pasen una tarjeta a la hora pico. Nuestros horarios van a ser flexibles, nuestros lugares de trabajo van a ser flexibles. El trabajo en casa está totalmente incorporado en el proceso y en la idea. Y pues bueno, estamos buscando que el talento esté lo más cómodo posible, de una forma que lo logremos hacer funcional, pero que también les evitemos esas hora y media de ida y esa hora y media de regreso que a nadie le sirve de nada, ¿no? Y desde el hub, pues, bueno, me estoy clavando en el asunto del hub porque... Adelante, por favor. Porque pues, creo que es lo que más novedoso, porque ya nos tiene acostumbrado ENG con múltiples estudios e información que nos hace llegar a la prensa, pero en el hub, ¿crees que... ¿hay algún segmento, industria o servicio en específico que digamos aquí van a estar los buenos en este sector, este segmento, en este servicio? Vamos por varias tecnologías al mismo tiempo. Evidentemente, pues lo más caliente que está en el mercado para nuestros clientes, evidentemente cybersecurity, evidentemente cloud, evidentemente blockchain, evidentemente RPA. Y todos los procesos de automatización robótica, evidentemente IoT, pero te diría que vamos a estar buscando otras cuestiones emergentes, también la parte de ERPs estará reforzándose desde ahí, uh-huh. Aunque eso tenemos un gran equipo también dentro de la firma mexicana, uh-huh. Y pues bueno, la verdad es que no vamos a estar enfocados en una sola tecnología, sino simplemente vamos a tener gente, y al final de cuentas nuestro objetivo es que seamos one-stop shop, y no nomás con tecnología, ¿no? Sino que logremos poder agarrar la complejidad de un proyecto con un cliente, ayudarle en toda la parte tecnológica que necesite con todos los especialistas que necesite ese proyecto, pero también poder ver la parte fiscal, la parte legal, la parte contable, etcétera, ¿no? Al final tenemos especialistas en prácticamente todas las áreas de conocimiento, y pues nuestro objetivo es sustentabilidad, por ejemplo, estamos creando ahorita un gran equipo de sustentabilidad, y al final, pues la idea es que podamos resolverle los problemas a los clientes, ¿no? Por eso el área se llama de soluciones, ¿no? Así es. Y te lo preguntaba precisamente por eso, porque al ser aquí la Ciudad de México, digamos, el centro financiero, legal del país, a lo mejor podrían enfocarse en eso. Y pensaba, digo, bueno, a lo mejor soluciones, como dices, de RPA,
de algo más, más automatización, pues podríamos pensar en clusters más de manufactura. Por eso te lo preguntaba. Entonces, lo que entiendo es que van a ofrecer múltiples soluciones, como dices, a múltiples industrias. Sí, y hoy en día pues la distancia no es un problema, ¿no? Si hay una fábrica en Monterrey que quiere automatizarse, pues la podemos trabajar. Tenemos equipos en Monterrey, equipos en el Technology Hub, y tenemos muchos otros equipos, ¿no? Este no es nuestro único Technology Hub. Tenemos una cantidad muy, muy grande de gente trabajando en tecnología a nivel mundial, arriba de 50,000 personas. Entonces, tenemos gente por todos lados, y cada proyecto se va a estafear y se va a tener los recursos dependiendo de las necesidades específicas del cliente. Y ahora que dices que tienen en varios partes Technologies Hub, ¿en qué partes más tienen este tipo de servicios? Pues mira, centros grandes de delivery de tecnología, aquí en América tenemos uno en Argentina, tenemos uno en Centroamérica, tenemos en Costa Rica, tenemos en Guatemala uno muy bonito con un enfoque social en un pueblo que ayudó a que la gente no tuviera que salir del pueblo. Entonces estamos muy contentos y vamos a estar haciendo más de ellos. Está este de México y por supuesto está nuestro grande centro de servicios en Indiana. Sí. Oye, ¿y cómo se cómo sería la... Perdón, y estamos abriendo uno nuevo en Málaga. Ok. ¿Y cómo es la integración con esos otros centros? Y por ejemplo, si tu cliente te pide algo que a lo mejor no lo has desarrollado completamente en México, supongo que les pides apoyo en otros lados. Claro. ¿Sí? Claro, la idea es buscar el conocimiento en donde esté. Uh-huh. Y al final de cuentas también el sizing, ¿no? Hay proyectos que de repente necesitan 100 personas especialistas. Ahorita acabamos de tener un proyecto en donde necesitábamos 100 personas especialistas en nube, y pues evidentemente ningún centro tenía disponibles las 100 personas en ese momento. Pues tuvimos que poner a gente de muchos lugares, en muchas situaciones, pero pues al final la idea es que estos centros nos ayuden a agarrar la escala suficiente para que se puedan tomar este tipo de proyectos, ¿no? Algo tan retador como siempre en una especialidad, ¿no? Por ejemplo. Perfecto. Sí, por lo que veo, entonces, hay, pues ahora sí que grandes planes para la Ciudad de México. Pues ahora sí que para los que, no sé, a lo mejor hasta los mismos recién egresados, gente con experiencia, pues ahí podrían incluso hasta... Que nos busquen. Estamos ávidos de contratar gente joven, con ganas, con conocimiento, y creo que le podemos dar una carrera súper interesante. Sí. Oye, pero entonces, ¿sí han padecido o ustedes son más duchos en encontrar ese talento que dicen que está escaso? Estamos sufriendo, vamos bien, tenemos un muy buen grupo, las políticas flexibles de nuestra firma nos permiten diferenciarnos de nuestros competidores. Pero eso no quiere decir que no te estemos sufriendo, ¿no? Estamos en la lucha por el talento y seguiremos. Creo que esto solo llegó para quedarse. Un gran consejo para la gente que esté pensando que estudiar, creo que es evidente, ¿no? Oye, y en torno a esta, pues ya no, que no debería ser tendencia, pero es tendencia de integrar más a las mujeres, ahí cómo están manejando. Por supuesto, EY es una forma súper inclusiva. Queremos tener gente de todos lados, de nacionalidades, de géneros, de preferencias sexuales, de idiomas. Pensamos que la diversidad hace justamente un mucho mejor ambiente de trabajo y un caldo de cultivo mucho más interesante para las ideas, ¿no? Si nos juntamos pura gente que piensa igual, en una sala de juntas vamos a salir con una respuesta súper aburrida que no nos teníamos ni que haber juntado para haber llegado a ella, ¿no? Si logramos juntar un grupo súper diverso, vamos a tener ideas mucho más frescas y vamos a estar mucho más contentos. Pues muy bien, muchas gracias, Alfredo Álvarez, socio líder de soluciones de A&G Latinoamérica Norte. Pues gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras. Antes de que nos vayamos, pues ya está, señores, si alguien conoce a una empresa que esté buscando soluciones, que estén más cerquita, que estén más mexicanizadas, más aterrizadas, pues ahí está
ENG, no tienen que irlos a buscar afuera. Y para los que andan buscando chamba, que saben de este negocio, pues en una de esas ahí le entran. Bienvenidos. Sí, oye Alfredo, algo más antes de despedirme ahora sí, algo que te haya preguntado, lo que no te haya preguntado. No, la verdad es que creo que estuvo bastante completa la plática, Hugo, y pues con gusto irte dando actualizaciones conforme vayamos avanzando en este proceso y podemos ir hablando de otras cosas. Bueno, pues perfectamente. Bueno, nuevamente agradecer a Alfredo Álvarez, socio líder de soluciones de ENG Latinoamérica Norte. Y con esto, bueno, cierras con broche de oro, mi estimado Alfredo, porque es la última tecnocharla que haremos en el año. Ya, pues ya nadie quiere chambear, ya todo el mundo quiere estar en la pachanga, en la posada. Entonces, pues te agradezco que haya sido la última del año. Esperemos que el próximo año tengamos otra oportunidad de platicar contigo o con alguien de tus socios. Y pues pues gracias, que la pases muy bien, que pases un feliz fin de año, Alfredo. Y igualmente, pues, los mejores deseos. Los mejores deseos para ustedes, para ENG, para sus familias, para los tecnoempresarios que nos ven. Gracias a todos los que están confiando y han creído en estos proyectos que estamos haciendo alrededor de Tecnoempresa. No se pierdan lo que estamos haciendo en N4.0, Negocios 4.0, que es otro rollo que estamos haciendo. Pero vienen cosas interesantes y proyectos muy importantes para el próximo año y lo que resta todavía de este año. Muchas gracias nuevamente, Alfredo, y que pases un abrazo. Buena tarde. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta el próximo año. Bye. Hasta luego. Bye.